juntos, en un solo gobierno, por el futuro que merecemos. Porque lo mejor está por venir. El cambio sigue. Giovanni Soto Jiménez, candidato a regidor, Partido Revolucionario Moderno, circunscripción 3, Distrito Nacional. Giovanni Soto, este martes, a las 2 de la tarde, en Hora Libre, Canal 50 y 1, con Ramón Núñez y Del Moro. Este es el último invitado, el distinguido amigo Giovanni Soto Jiménez, candidato a regidor, circunscripción número 3 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, actual regidor, y repite, fue a una convención, ganó otra vez la candidatura gracias al apoyo y al trabajo que ha realizado en la circunscripción número 3, uno de los regidores más dinámicos de la alcaldía del Distrito Nacional, Giovanni, que apoya la candidatura de Carolina Mejía y del presidente Luis Abinader a la reelección. Bienvenido, Giovanni Soto. Gracias, Idel Moro, nuevamente por abrirme las puertas de tu programa más visto de toda la República Dominicana. Gracias. Hora Libre. Estamos aquí nuevamente a tus órdenes. Eres candidato nuevamente a la regiduría del Distrito Nacional. Como ya dije, fuiste a la convención, al evento eleccionario que organizó el PRM para que la gente votara de nuevo por los que ellos quieren que continúen o que sean sus regidores. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso democrático, un proceso bueno, donde compitimos. Habíamos 27 precandidatos, quedamos en la posición número 5 de los hombres. Sí. Y nada, la circunscripción número 3 otra vez nos apoyó, quiere que nosotros seamos regidores nuevamente por nuestro trabajo. Y estamos ahí con Carolina Mejía. ¿Qué expectativa tú tienes? Ya sabemos el trabajo que has realizado en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, acompañando a Carolina Mejía, que ha rescatado más de 100 y pico de parques y plazas. ¿Qué expectativa tú tienes de continuar en la regiduría? Bueno, Idel Moro, tú sabes que nosotros fuimos elegidos en el 2020, sí. Pero en el 2020 tú más que nadie sabes el problema nosotros tuvimos con la candidatura, que solamente a los 2 años fue que la pudimos recuperar, sí, por el problema en los tribunales. Y nada, nosotros venimos en nuestras redes sociales. Yo creo que aquí es difícil, con el poco tiempo de uno poder, la propuesta que uno tiene, poder descifrarla una por una. Pero estamos en la circunscripción número 3, estamos trabajando de la mano con nuestra gente, con Carolina Mejía, apoyando todos los proyectos en beneficio de nuestra circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Carolina Mejía es también candidata. Mira, güey, vamos a escuchar ese video, señor director. Carolina Mejía, coño. Nuestra alcaldía.
candidata a repetir en la alcaldía del Distrito Nacional. La reelección de Carolina Mejía no tiene punto negativo. Todo ha sido, todos saben del trabajo que ha hecho Carolina Mejía en situaciones difíciles como inundaciones y esa fiesta donde se acumula. Bebete tu café, Giovanni, que ese café te lo trajeron a ti. Para míralo ahí, también destapando invernales, como en esa situación, siempre ha estado presente. También por aquí pasamos video la otra vez que pasó la tormenta esa, donde se cayeron árboles inmediatamente en el sector, toda la gente de la circunscripción número 3, que inmediatamente, míralo ahí, inmediatamente tú te dabas cuenta que se cayó un árbol, que si yo qué, llamaba al departamento de la alcaldía para que viniera a una brigada y a proteger y a cortar ese árbol, Giovanni. Bueno, tú sabes que yo vivo en la circunscripción número 3, sí. Estoy en mejoramiento social, donde me crié, porque nací en La Ciénaga, bueno que tú sepas eso. Sí. Y siempre me he caracterizado por ser comunitario y siempre cuando mi circunscripción me necesita, soy un canalizo, sí. Lo que cualquier solución viable que sea para llevar alguna respuesta, ¿tú entiendes? Sí. Como en ese caso de la tormenta, que como todo puede ver, no solamente la tormenta.